Hacer un reseteo forzado para este teléfono CTE. Ok, el teléfono tiene que estar apagado. Vamos a quitar la tarjeta SIM y tarjeta externa de memoria para salvar algunos archivos como fotos y videos, ya que no podemos acceder al menú para guardarlos. Ok, vamos a usar el botón de volumen de arriba y el botón de encendido. Ok, lo presionamos hasta por 5 segundos hasta que aparezca en la pantalla unas letras color plateado para poder acceder al borrar, y soltamos todo y ya seguiremos de ahí, ¿ok? Listo, vamos a presionar el botón de volumen de arriba y botón de encendido. 2, 3, 4, 5, 6, 7, soltamos, ¿ok? 7 segundos. Ahí está. Entonces aquí nos dice que el botón de volumen de arriba es para navegar, ok, si queremos usar el normal o recovery. En este caso la flechita tiene que estar en el primer en primera palabra, que es recovery, ok, y nuestro enter o ok va a ser el botón de volumen de abajo. Entonces vamos a seleccionar el botón de volumen de abajo, ok, y aparece esto. Ahora está el triángulo ahí. Ahora, muy importante, vamos a presionar el botón de volumen de arriba y el botón de encendido por 4 segundos y lo soltamos, ¿ok? Listo, para que nos dé el menú. A la misma vez, 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Ok, entonces ya apareció el menú para resetear ese teléfono. Y usando el botón de volumen de abajo, ahora sí vamos a navegar y vamos a seleccionar la palabra Wipe Data Factory Reset. Ok, está. Entonces Wipe Data Factory Reset, una vez que esté ahí seleccionado, presionamos el botón de encendido, que va a ser nuestro enter. El siguiente paso simplemente nos pregunta que al hacer esto se borrarán toda la información del teléfono y no se puede recuperar. Entonces navegamos con el botón de volumen de abajo y seleccionamos sí, borrar todos los datos del usuario, o yes, delete all user data. Ahora sí presionamos el botón de encendido, que va a ser nuestro enter, y ahí el teléfono va a empezar a borrar toda información guardada desde correo electrónico, desde... Ok, entonces el último paso, automáticamente está seleccionado el reboot system now, reiniciar sistema ahora. En dado caso que no está en el tuyo, solamente con el botón de volumen regresas y seleccionas. Ya nomás presionamos el botón de encendido. Ok, y ahí el teléfono se va a... Ahí está. Entonces aquí el teléfono va a tomar unos cuantos minutos para que se regrese a la pantalla principal. Ok, así que hay que tener mucha paciencia nomás. Entonces este proceso es la que va a borrar toda. Si tiene un pin en la pantalla o un dibujo o una cuenta de Google y no nos acordamos la contraseña, entonces este proceso va a borrar, va a quitar esas cuentas en la pantalla y ya vamos a poder acceder al menú principal del teléfono. Ok, también tengo un video de cómo escribir el APN de Ultramobile en ese teléfono, para que agarre internet y fotos. También tengo un video de cómo salir del modo habla. A veces se activa el modo habla y cada vez que tocamos un folder el teléfono pues nos dice qué es lo que estamos tocando, y es muy complicado a veces navegar entre el teléfono con ese sistema prendido. Entonces hay un video de cómo apagar eso, pero también es muy útil para mucha gente que no puede ver. Entonces también, si tienen algún familiar, amigo, conocido que pues necesita usar la aplicación, pues ayúdenlo a aprenderlo. En el video muestra cómo apagarlo, pero también muestra cómo encenderlo y cómo usarlo. Entonces es muy útil. Este proceso que estamos hicimos ahorita con los botones externos también ayuda a calibrar el teléfono. Muchos teléfonos a veces batallan para prenderse completamente,
O también a veces de repente se apagan o sienten que hay mal funcionamiento en la pantalla táctil. Entonces este proceso también ayuda a calibrar todo el sistema, la tabla lógica del teléfono, para que funcione y mejore mejor, ¿okay? Entonces las opciones de ese teléfono, este paso es muy útil, es mucho más eficaz que el otro reseteo, que uno va a ajustes o a settings y llegas hasta donde dice backup y reset, y haces el reseteo de fábrica. No es muy recomendable cuando quieres borrar toda tu información, que no caiga a manos de otra gente si llegas a vender el teléfono. Y esta opción que hicimos ahorita es la más eficaz, ¿ok? Entonces siempre se recomienda que lo hagas un reseteo forzado con los botones externos. Entonces simplemente acuérdate muy bien, usando el botón de volumen de arriba y el botón de encendido, y presionamos los dos botones, cuando aparezca la flechita en medio de la pantalla lo soltamos, y con mucho cuidado, siempre el botón de volumen de arriba es nada más para navegar y el botón de volumen de abajo es para OK o Enter o seleccionar, ¿ok? Entonces aquí ya llegamos a la pantalla principal. Aquí ya nomás selecciona tu idioma, en este caso seleccionamos el idioma español. Pues seguiremos a los pasos para poder llegar a la pantalla principal y registrar correo electrónico o abrir una cuenta nueva, registrar con Wi-Fi o lo que sea, hasta que llegues a la pantalla principal, ¿ok? Bueno, entonces ha sido todo. Gracias por escoger mi video y cualquier otra pregunta háganmelo saber. Gracias.